Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con una mentoría más, en donde vamos a compartir con ustedes unos tips, unos secretos que tiene Canva, pero solamente funciona con aquellas personas que tienen correos electrónicos educativos institucionales. La idea es desbloquear las opciones que tiene Canva a través de este correo educativo. Y para esto nos vamos a realizar los siguientes pasos. En Canva tenemos la opción canva.com y en la parte superior hay un menú que dice precios. En precios elegimos educación. Y aquí vamos a elegir la opción para docentes y regístrate ahora. Si ustedes son directores o alguna autoridad institucional, pueden contactarse con Canva para que les dé acceso a toda la institución. Entonces vamos a hacerlo por docente. Regístrate ahora y acá van a tener que ingresar con su correo electrónico institucional, o sea, no con un Gmail, no con un Hotmail, sino con un correo electrónico institucional, punto edu. ¿Ok? Ahí está. Entonces yo ya tengo una cuenta educativa, ¿sí? Y como yo ya pasé el proceso, ya no me pide aquí configuraciones, ¿ya? Entonces, de aquí vamos a hacer una demostración a ver con Carmen o con Oscar para que nos muestren qué opciones es lo que les sale después que ustedes solicitan esa autorización a Canva. Pero lo que quería mostrarles aquí es que si yo ya tengo esos diseños, por ejemplo, ese diseño. Entonces acá aparece ya desbloqueado la opción de redimensionar. Entonces yo puedo elegir la redimensión que quisiera. Por ejemplo, para una historia en Instagram, le marco, copiar y redimensionar. Y se crea una copia ya todo redimensionado. Esta opción no funciona si ustedes se registran con correos de Gmail o con Hotmail. Solamente funcionan cuando se registran con correos institucionales que tengan punto edu, punto edu, punto es, punto edu, punto cc, punto edu, punto p. ¿Ok? Además, otra de las funciones deshabilitadas es que yo puedo programar mis publicaciones para compartirlas a través de redes sociales. Por ejemplo, ya acá le puedo decir Facebook, selecciono la página en Facebook. Pongo el mensaje, si quiero que se publique todo el video o una imagen nada más, pongo el mensaje y lo puedo programar para que se establezca una fecha en particular y automáticamente ya queda publicada. Eso si lo quieren utilizar como una herramienta para publicar contenidos en redes sociales. También tenemos por aquí otras opciones desbloqueadas. Por ejemplo, van a haber más fotografías abiertas para poderlas utilizar. ¿Sí? Con la versión de Gmail no tienes tantas fotografías abiertas. ¿Sí? Otra de las opciones que he encontrado por aquí, que te da la versión educativa, es que tú puedes crear los llamados mockup. Por ejemplo, si yo quisiera que esta imagen aparezca dentro de en un computador, por ejemplo, yo le digo efectos, selecciono la fotografía, acá le digo efectos y por aquí está la opción que dice Smart Mockups. Efectos, Smart Mockups. ¿Y qué hay acá? Por ejemplo, yo quisiera que esta fotografía aparezca dentro del celular. Utilice este mockup, le doy un clic, espero un momento. Que procese y mira, automáticamente ya aparece dentro del celular tu fotografía. Ya, a eso se le llaman mockups. ¿Ok? Entonces, los mockups te permiten insertar imágenes, fotografías dentro de modelos como esos, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, otro mockup. Tengo por aquí esta opción, vamos a suponer, bueno, de varios celulares, de computadores también. El detalle está en que sí,
se van a tener que ajustar a los diseños que ya tiene Canva, ¿no? O sea, Canva ya te establece esos diseños, esos mockups, y uno no podría cambiarlos, ¿no? Salvo que uno quisiera crear los suyos, pero eso implica ya trabajar con otros programas como Photoshop o Illustrator o otras aplicaciones. ¿Ok? Entonces, en resumen, si ustedes utilizan una cuenta de correo educativa institucional que termine en .edu.cc, .edu.ec, .edu.pe, lo que quieran, pero que tenga .edu, van a tener, Canva les da la posibilidad de desbloquear todas las opciones para que puedan utilizarlas, puedan hacer redimensiones en sus afiches, en sus contenidos, programar contenidos para publicar en redes sociales, utilizar esta opción de Smart Mockups, tener acceso a la galería de fotografías mucho más abierta. De repente con su correo de Gmail o de Hotmail está bloqueado, pues ahora con la cuenta educativa van a tener más acceso. ¿Sí? Bien, entonces eso era lo que tenía que darles como respuesta frente a la pregunta, ¿qué podemos hacer para habilitar más opciones dentro de Canva?